contempló los cinco escándalos y vio que en sí mismos estaban vacíos y se liberó las ataduras que le ocasionaban tristeza. Sariputra, la forma no se diferencia del vacío. El vacío no se diferencia de la forma. Así la forma es vacío y el vacío es forma. Atenciones, intenciones, percepciones y sentimientos también son todos lo mismo. Sariputras y todos los dharmas se caracterizan por el vacío, que ni nace ni se destruye, ni está manchado ni es puro, ni así. Sariputra, en el vacío no hay forma, ni atenciones ni intenciones, ni percepciones ni sentimientos, ni ojo ni oreja ni nariz ni lengua, ni organismo ni mente sensorial. No hay color ni sonido, ni olor ni sabor ni tacto, ni objetos de mente sensorial, sin mundo de ojos ni mundo de orejas, hasta sin mundo de mente sensorial. No existe ignorancia, ni cese de la ignorancia, ni todo lo que proviene de la ignorancia. No existe decrepitud ni muerte, ni cese de decrepitud ni de muerte. No existe tristeza ni causa de tristeza, ni cese de tristeza, ni camino al cese de la tristeza. No existe iluminación ni realización.
La realización también es vacío. Así salí putra del Bodhisattva, sin apegarse a nada. Y ser liberado de apariencias engañosas al no permanecer en pensamientos oscuros. Nada le hace temblar alcanzando el puro nirvana. Todos los budas del pasado, presente y futuro, solo confiando en Prajnaparamita, despiertan por completo a la excelsa verdadera y perfecta realización. Escucha pues el gran Dharani, el mantra radiante incomparable, el Prajna palabras alivian toda tristeza. Escucha